Bueno, hoy, además de seguramente hablar un rato de la selección, también vamos a hablar de fútbol. ¿Cómo te ves en el fútbol, Kevin, vos? Y a ver, si apenas me veo jugando en cancha de 5, imagínate en el fútbol, ¿no? Ok. Nada, Mati, buen pie. Ahí hay un pie prodigio. Pero no tengo mucha fuerza, te digo. No sé si sería el ideal, pero es un deporte que me gustaría probar. Ok, bueno. Tenemos a dos jugadores de fútbol acá. Yo quiero saber quién es mejor o quién dice cada uno. Se van a matar entre ellos. No nos hacemos responsables, pero bueno. Lo tenemos a Lucas Lustor, a Patricio Laitú. No, Patricio Laitú, ¿está bien dicho? Patricio Laitú, me mareé, ok, está bien dicho, listo, perfecto. Me quedo tranquilo con decir bien el apellido. Bueno, ¿cómo están? Primero que nada, antes que hablar de cualquier cosa. Bien, muy bien, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. ¿Tranquilo? ¿Bien? Bien, me alegro. ¿Estaban en el otro programa? ¿Lo recibieron bien? ¿No los insultaron? ¿No le dijeron nada? Impecable, impecable. La recepción impecable. Listo, me quedo tranquilo. Después te tiro los mangos, Kevin. Está bien, gracias. Bueno, bien, perfecto. Entonces, bueno, antes que nada, y ya después en el otro bloque seguramente lo profundizamos más, pero la gente quizás no sabe mucho del tema. ¿Qué sería el fútbol? Más allá de que el nombre medio que lo dice. ¿Cómo es la Liga Argentina? Hay una Liga Argentina, también está el Mundial. Bueno, más o menos cómo es la onda, podríamos decir. Bueno, básicamente, primero tiene mucho más de golf que de fútbol. Okay. Para empezar, la manera fácil de explicarlo sería que es una cancha de golf, pero con hoyos más grandes y pateando una pelota de fútbol en vez de con palos y una pelota chiquita. Bien. Perfecto. Básicamente con ese escenario, después el objetivo es meter la bola en el hoyo en menor cantidad de golpes posible y nada, y disfrutar del día de fútbol. Okay. ¿Los dos juegan al fútbol? ¿Juegan los dos? Los dos juegan al fútbol, sí. ¿Y los dos juegan al golf también? Él juega al golf. Yo juego al golf, sí. ¿Y dónde te va mejor, en el golf o en el fútbol? ¿O en el fútbol? Y en el fútbol. Ah, ok. Y, la combinación perfecta. ¿Y qué te sirvió más para el fútbol? ¿El golf o el fútbol? No, sin duda es el golf. ¿El golf? El golf, sí. Como decía Pato, es un poco más parecido al golf. Así que se leen caídas, ¿viste? Cuando uno llega cerca del hoyo tenés que ver las caídas para qué lado va. Entonces por ahí el golf uno estaba más acostumbrado a ver eso que en el fútbol, que la parte del fútbol en realidad es el patear, ¿no? Bueno, de hecho se juega en campos de golf, ¿o no? Exactamente, sí, todos en cancha de golf adaptadas, que se ponen los hoyos ahí, no en los greens, sino en los costados. Yo quiero preguntar algo, a ver, sus amigos o amigas o parientes cuando le dicen, che, ¿a qué te dedicas? ¿A qué jugás? Vos le decís fútbol. No, a ver, no lo toman como juega al tenis o juega a la pelota, es algo como todavía novedoso acá en Argentina. Y yo voy por el tema de la vestimenta. ¿Es una remera, un shortcito y botines de 11? ¿O cómo es la vestimenta? No, los botines de 11 están prohibidos. Mira. Porque justamente para esto de cuidar la cancha, se juega con botines sin tapones. Después se usa chomba, que tiene que tener cuello, y se usa una bermuda. La idea es no se puede usar vestimenta de fútbol, digamos, de clubes de fútbol. Y siempre que decimos que jugamos al fútbol, la verdad que... Ya lo explicamos un millón de veces. Sí, seguro. Porque obviamente no es... Si bien creció un montón, yo empecé a jugar en el 2011 y a hoy, que van 10 años, creció un montón y ya mucha gente lo conoce. Pero bueno, nada, la gente se sigue sorprendiendo y conociendo el deporte. Ah, no, es que, a ver, me parece que en algún momento, y antes lo hablaba con Mati, quizás cuando más conocido se hizo el fútbol fue cuando hacía el programa Pablo González en... Como la semilla que sembró todo acá en el país, exacto, más o menos. Claro, ahí era como el momento furor y después como que se volvió a apagar. Por eso también preguntaba, ¿la Liga Argentina? ¿Cómo está la Liga Argentina? ¿Hay una Liga Argentina? ¿Está bien estructurada? Sí, o sea, básicamente del programa de Pablo González creo que salimos un montón entre nosotros dos. Vimos el deporte ahí, empezamos a jugar. Y bueno, y la Liga, o sea, es bastante amplia. Tenés la parte amateur, donde tenés ligas en todo el país, hay distintas regiones, y también después tenés una liga profesional donde juega gente que más experimentada y que tiene el handicap scratch, se vendría a decir, que es el handicap cero, que entre comillas vendría a ser como profesional, ¿no? Claro. Aunque hoy no es un deporte profesional aún, pero bueno, se está llevando el deporte a eso. Sí, para no es profesional, pero los mejores, digamos. Exactamente. O lo que se supone que son los mejores. Exactamente, sí, los mejores. Y hablando de los mejores, tenemos un videito también ahí del Mundial 2016, que ahora lo estamos viendo en pantalla, bueno, ahora lo vamos a ver, donde Argentina salió campeón, si no me equivoco, ¿no?
En el individual salimos campeones. En el individual. Tuvimos al campeón. En el 2016 en Argentina y en el 2018 en Marruecos también. Claro, o sea, el mundial consiste de la parte individual, que es más como el golf, y después tenés la competencia por equipos, que son las selecciones. Entonces, cuando vas al mundial, competís por esas dos cosas. Y en la parte individual nos ha ido muy bien, donde tenemos dos campeones del mundo, 12 mundiales consecutivos, y tenemos la espinita del mundial por equipos, que todavía ahí nos faltó, así que bueno, estamos viendo... Para el Mundial, que ahora va a ser en el 2023 en Estados Unidos, en Disney. Nos estamos preparando para eso, ya entrenando todas las semanas. Y falta mucho, pero creemos que es necesario prepararse como para estar a la altura. No, total. Yo, por lo que me cuentan, hay esperanza para ganar el grupal, claro. Digamos. Sí, sí. Perdimos los dos Mundiales, quedamos afuera con Estados Unidos en la parte de equipos. Ya sabemos a quién hay que hacer la macumba. Sí, sí. Ya sabemos quién hay que hacer a quién hay que apuntar directamente. Ese bolicho. ¿Se podría decir que Argentina es una potencia dentro de la disciplina o está lejos de otros países? No, sin duda es una potencia. Por ahí te diría entre los cuatro mejores. También el que tiene más cantidad de jugadores, junto a Inglaterra, a Italia... Francia, y creo que después también está hasta Argentina. Estados Unidos, así que sí es potencia, salió campeón del mundo dos veces, individual. Así que bueno, seguir creciendo y la verdad que creo que estamos ahí arriba. De curioso nada más, hincha de... De Boca. Bien. De Boca también. Este programa... Mano, dale. ¿Acá? Dale, mano. Ya sabe lo que digo. Poneme la trompeta porque... Este programa tiene las trompetas, ya las tiene asignadas. Qué linda trompeta. De siempre. Sacando los entrevistados que podemos traer, porque encima lo buscamos de hincha independiente, Almirante Brown, el resto que viene es hincha de Boca, no sé por qué. Sí. Esto es un programa partidario ya, porque no. Sí, nos pasa mucho ahora, así como hablan con ustedes de fútbol, hablas con alguien de futsal, fútbol femenino, hablas con un doctor porque querés saber otra cosa. No, sí, yo soy hincha de Boca. Pará, por favor, basta de hincha de Boca, no queremos más hincha de Boca acá adentro. No. Ya tenemos suficiente. Bueno, vamos primero a una tanda, escuchar un poco de música y después vamos a seguir hablando, obviamente, porque nos falta un montón de cosas. Yo tengo muchísimas preguntas para hacer. Segundo bloque de Toco y Me Voy. Hablábamos un poco recién en la tanda de que el fútbol... Les cambió la vida porque les sacó un montón de cosas, se podría decir. Y la verdad que sí, empezando por el fútbol jugado nuestro, tipo el fútbol de los sábados con amigos, como que empezó a reducir un montón por torneos los fines de semana de fútbol. Sí, tal cual. Y bueno, como hablábamos del tema de ir a la cancha, a ver a Boca o quien sea, y también un poco de la vida social, ¿no? Porque por ahí uno tiene un poco de dejar de salir de noche con amigos como para el otro día... estar concentrado para jugar. No, es que, a ver, claramente no va. Yo siento que no lo tomo así. Yo si el domingo jugar a las 4 de la tarde con amigos, el sábado no me importa, salgo a Telo, obviamente es algo profesional. Vos recién decías, no vi el partido de la final de la Copa Libertadores porque estaba intentando clasificar al Mundial. Es muy fuerte eso. Es muy fuerte. Fue fuertísimo. Saber ese momento que no iba a haber nada del partido fue fuertísimo, pero como... Arrancás como jugando entre amigos las primeras veces que vas y si te vas metiendo y le vas metiendo como este profesionalismo y te vas interiorizando y jugando cada vez más, como que te pica eso de, che, yo quiero dedicarle a esto y quiero que me vaya bien acá. Y desde el día uno que fueron con amigos, fueron ustedes, fueron con el de Pablo González, ¿cómo fue cada uno? No, sí, así empezó, con amigos, éramos 5 o 6, vamos a divertirnos un rato, a patear... por ahí hasta con una cerveza de por medio y después, mis amigos dejaron y yo seguí torneo tras torneo hasta que me terminé enganchando por completo. Pero bueno, eso es lo importante que tenés como para hacer, jugar con amigos, a divertirte o también podés competir profesionalmente, entre comillas. ¿Y cómo es el entrenamiento que ahora hacen? O sea, ¿entrenan toda la semana, día por medio y juegan el finde? ¿Cómo entrenan? Bueno, entrenamiento de fútbol necesitas como tener un poco más de tiempo. Primero porque necesitas ir a una cancha y nada, dedicarle un buen rato. Hay entrenamiento de selección todos los miércoles, donde se juntan los que pueden ir, que los deja el trabajo. Y hay un entrenamiento de selección.
Y después cada uno por su lado hace actividad o complementa con algún tipo de entrenamiento. Yo me en la locura me diseñé un hoyo como para poder llevarlo a cualquier lado, que es como si fuesen unas chapas que hacen el tamaño del hoyo y hacen las veces de hoyo. Y ponele, antes del mundial, todos los días yo salía del laburo y me iba a una plaza, ponía el hoyo y me ponía a tirar pats, que es como la parte de más precisión, digamos, de repetir golpe, repetir golpe, repetir golpe, y nada. ¿Lo tenés patentado eso? No lo patenté. No, no lo patenté. Es el momento. Salí acá y andaba patentando, pero la verdad que los argentinos somos vivos. Sí, eso, sí. Y sí. ¿Trabaja en la parte mental? ¿Hacen un trabajo específico o no es algo que le dé tan... No, lo mental es muy importante. Te diría que muchos dicen que más del 50% es lo mental. Así que se trabaja, yo por mi cuenta, es leer libros. Y leer libros por ahí de golf, que te hablan de lo mental y cómo entrenar un poco la cabeza y no sacarte cuando estás jugando mal. Así que sí, lo mental se trabaja y mucho, y creo que se ve en la cancha los resultados con eso. Es un deporte que tenés que manejar frustración tras frustración, porque vos salís a jugar un hoyo y hay muchas chances de que no, la pelota no vaya donde vos querías que vaya, de que le pegues mal, de que capaz tenías una buena posición, hiciste un mal tiro y la perdiste, y ves como el otro que había jugado mal el hoyo le salió bien, y vos tenés que ir a jugar el hoyo siguiente, y lo único que te sirve es olvidarte de eso, porque si lo arrastrás es peor, porque lo salís y entrás en una que no salís más. Y yo coincido, para mí es la mitad o más es mental, es aguantar ese tipo de cosas y sobreponerte en un torneo. A ver, me parece, por lo que digo, no juego nunca al golf, es mi sueño jugar al golf, pero... ¿En serio? ¿Tu sueño es jugar al golf? Yo tengo mucha ganas de jugar al golf. Pasa que yo no tengo puntería jugando al fútbol, no te puedo dar un pase al pie, me parece que se me ha complicado bastante el golf. No sé qué me puedo decir ustedes, que saben un poco más, pero la puntería mía no es la mejor, pero... A ver, lo que decían de la concentración, me parece que en el golf, como decías vos que lea los libros de golf, por lo que se dice, es más que nada la concentración. Quizás de lo que decías antes, de que va por ese, de que es más parecido al golf que al fútbol, o que necesitas más de técnica de golf que de fútbol, me parece que debe ir por ahí, ¿no? Sí, tal cual. O sea, es el deporte básicamente es el golf, las reglas son casi todas sacadas de ahí. Así que sí, o sea, es basado en eso. Y bueno, volviendo por ahí a la parte mental, es leer y saber cómo trabajar y también absorber información que te pueden llegar a dar los demás. Total. Perdón, Fede, ¿en qué momento, me quedé con esto de que hablaban antes, en qué momento se dieron cuenta que podían ser más profesionales en esto, digamos? Empezaron jugando como un hobby y dijeron, che, en esto hay algo interesante, vamos a meterlo un poco más, y siguieron con sus carreras hacia adelante. A mí me pasó que la primera vez que fui un sábado a jugar y terminé entre los primeros 10, y el lunes en el Olé publicaban en una página la tabla con los primeros 10. Entonces, de repente el lunes abro el Olé y estaba mi nombre ahí en una tabla y dije, ¿qué es esto? Como que ya ahí me picó un poco y seguí yendo. Y esto fue en el 2011, y ya en el 2012 se hizo un mundial en Hungría, que en ese momento iba el que lo podía pagar, iba. No había clasificación, no había cantidad de jugadores como para armar una clasificación. Y empezó a crecer, y en el 2016 ya se hizo un mundial acá. Y ahí ya cuando se empezaba, en los años anteriores, a armar la clasificación y empezaba a saber todo, empezaba a saber que afuera se jugaba, que había torneos y todo... Fue como, bueno, pará, acá está bien, somos nosotros por ahora, pero como que le veías eso y decías, che, yo quiero meterme acá, como sentirme un profesional. Más o menos también. Sí, más o menos igual que Pato. O sea, empezás a jugar torneos. Y también se trata mucho de que uno se suele decir que jugás contra la cancha y no contra los demás. Entonces vos siempre querés, y es que como el golf, vuelvo a lo mismo, es como que siempre querés mejorar lo que hiciste la vez anterior que jugaste. Entonces es una competencia contra la cancha y contra vos mismo. Entonces no es solo la parte competitiva, sino la parte de ganar y siempre ir mejorando.